Alright, voy a terminar Zelda el día de hoy. ¿Qué onda, Darío? Saludos, ¿cómo va tu día? Falta un dungeon y el final boss. ¿Estaba antes de que arranques? Sí, vi que andabas por ahí. Saludos. ¿Cómo ha estado tu semana? Déjame checo dónde estaban las caracolas. Este juego es Zelda Link's Awakening. Aquí lo tenía guardado. No lo tenía. ¿El mapa? Ok. Okay, bien, bien, bien. Dale, dale, Darío. Qué bueno. El mío estaba medio ocupado. Entre sí y no ocupado. También salió la expansión de Monster Hunter. Tenía que ponerme al día, así que... Eso sí en las mañanas y después en la tarde tenía que hacer otras cosas. Ya sabes cómo es esto. ¿Quieres cargar este archivo? Sí, claro. A ver, terminé el... ¿Cuál dungeon? El 7. Ah, falta. Papoyo, saludos. ¿Cómo va tu semana también? ¿De dónde salió ese emote? ¿Morty Hay? A ver. Nos falta un dungeon. Y conseguir la Master Sword. Bueno, no es la Master Sword, es la Kokiro o Kokori o como se llame Sword. Y ya. No sé para qué es esto. Chao, chao, figura, chao, chao. Chao, chao. Dol. Ese no está, no es parte de la quest de trade original. Es extra. ¿Dónde salió? Link's Awakening. ¿Quién lo pide? Ah, es una nueva quest. Por eso no lo recordaba. Es una quest de figuritas de Mario. Esto es nuevo de este juego. Ok. Goomba figura, Spinny figura, Chip figura. Son figuritas de... Ah, no son tantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figuras. Eso es nuevo con respecto a este juego. Tal vez lo haga. En lo que termino el dungeon, claro. Ah, checo el audio. Muy bien, si me dijiste algo cuando saludé, me lo puedes repetir que se me trabó XD. No, nada, todo. Espérame, ¿tengo calidades? No sé si tengo calidad. Ahorita, últimamente Twitch ha estado fallando. Cuando yo intentaba verlo, me marcaba. Que no podía ver altas calidades. Bueno, no me marcaba, simplemente ya saben que. Le sale el aviso de cargando. Así que nada más pues estaba viendo 30. Así que no apoyo nada. No dije absolutamente nada. Nos falta un dungeon que está a este lado. Ojalá estén bien. Estén jugando mucho. Estaba viendo que subí como 3 kilos en Navidad. Así que otra vez, a disque la rutina de ejercicio. Me falta un teleporter acá, creo. Bueno, en fin. Vamos a... al otro dungeon. A
Además del dungeon, voy a sacar la podría llamarla Master Sword y checar esa quest nueva de figuritas. No sé, tal vez si hay tiempo juegue también el dungeon especial que salió para Zelda DX. Ay, no es aquí. Que salió para Zelda DX. Ah, bueno, ya que estoy aquí, déjame checar. ¿Qué tal se escucha la canción cuando solo falta un instrumento? Ups. Vamos a ver qué tal queda ahorita, cómo va la canción remasterizada. Lo que checo algo rápidamente. Y agarró forma en la canción. Nada, falta un instrumento y ya tenemos la canción completa. Ay, qué güey. Vete. ¿Y qué cuentan? ¿Qué van a jugar ustedes? Ya salió, creo, la expansión. Bueno, no la expansión, el cambio de juego de Paladins. Vi que salió la actualización en mis feeds. ¿Probaste la nueva actualización de Paladins? Justamente preguntaba de eso. No, nada más. Apenas la descargué. La voy a probar. Probablemente el sábado. Ya le dije a mi jefe que no voy a trabajar el sábado. Así que no sé si Sub-Zero y compañía vayan a jugar, pero yo estaré jugando el sábado fuera de stream. El de Paladins para probar qué tal Sí, está. hace un rato jugué con Sub-Zero. ¿Y qué tal? ¿Qué tal están los cambios? Ya no es lo mismo. Las cartas son diferentes. No sé qué cambios. Bueno, sí, tengo una idea de qué cambios hubo, pero realmente no los analicé mucho. Muere. Ah, Marion. Aquí está, Marín. Hey, Fenris. Unos monstruos me persiguieron hasta aquí. ¿Ahora qué voy a hacer? Te tengo pánico a las alturas. Estupendo, estupendo. Bueno, vamos a ver No, qué tal. ahora los comandos como agruparse y pedir curas son muy diferentes, no son ni iguales a los anteriores y bajaron los precios de los ítems y sus effects también los bajaron. Y vi que nerfearon varias cosas. A ver qué salen las nuevas builds. Los comandos. Pero los comandos cambiaron la voz o nada más cambiaron lo que decían. ¡Ey, qué susto me diste! Gracias, Fenris. Dale, Marin. Escucha, Fenris. No sé cómo decirte esto, pero ahí viene Tarín. ¡Marín! Viene a interrumpir el momento. ¿Tarín? Olvídalo. Me tengo que ir. Aquí es un problema. Bueno, no un problema para Link, por lo menos. A lo largo del juego, a Link le dijeron Cambiaron que la combinación de botones para decirlo, ahora es más corto pero confuso. apenas checarlo de poco en poco. He dejado una Link. Y ahí viene este güey. Sí, lo voy a checar. La verdad, la combinación de botones nunca la usé. Casi nunca pedía, usaba los comandos de rápido acceso en Paladins. De todos modos, ni te hacen caso.
Nadie te hace caso a los comandos. Así que ni los intenté aprender. Ey, esa chiquilla cantó frente al huevo. Su balada del pez de viento es una canción de despertar. ¿Será posible que su verdadera intención fuera sacar al pez de viento de su letargo? En fin, el siguiente instrumento de la sirena se encuentra en la roca de la tortuga en las montañas del oeste. Toca la melodía para la tortuga, inerte vuelve la vida. Ok. Y ahora solo puedes pedir curación si estás con poca vida, si la tienes toda o estás muerto, solo dices ayuda XDX. Oh, está bien. Este, sí, porque spameaban mucho ese comando, aunque estuvieran muertos. Sub-Zero hacía mucho eso. Sub-Zero spameaba el comando de Need Healing cuando moría. Demuestra tu valor, el pez del viento te espera. ¿Ahora qué va a hacer Sub-Zero? Va a tener que pedir nada más ayuda. Ayuda, ayuda. Me nerfearon al pip, ahora le subieron el cooldown de la cura amortizad. Qué bueno. Así nadie lo va a usar ya. No sé si le hicieron algo a soldado. Al soldado, a los DPS. Ah, rato checo las. Los parches. La nota del parche. Déjenme. Oh my god. ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué había aquí? Ah, fíjate, a lo largo del juego hay varios de estos y nunca les había hecho caso. Ni me acordaba que Yo le existía. seré fiel aunque tarde 500 segundos en usar sus habilidades e igual el nuevo campeón se puede echar un tanque solo. Déjame deshabilito el chat de voz. Este. Deshabilité el chat 2. Yo seré fiel aunque tardé 500 segundos en usar sus habilidades. Igual el nuevo campeón se puede echar un tanque solo. ¿En serio? Voy a checarlo entonces. Pero todo será hasta el sábado. No tengo, no, tuve, no voy a tener chance esta semana de checar nada, nada nuevo. Sí, tiene un chingo de daño. Ok. Pero es de los que se les llama Glass Canyon, ¿no? Tiene mucho daño, pero poca vida. A ver, chamaco, ¿quién te crees que eres para interrumpir mi siesta? Me vengaré con todo el poder de mi ira. Prepárate para sufrir. Como castigo, haré que puedas llevar más polvos mágicos. Ay, güey, sí es cierto. ¿Estás listo? Sí. Hay tres de estos güeyes a lo largo del juego. Te lo mereces. Ve cuántos cacharros tendrás que cargar ahora. Ándate con cuidado. Ni me acordaba que existía. Hay otro para flechas y hay otro para bombas. ¿Le nerfeaste el ST al pollo? Así es. Así es. Sí, pero sí los pongo atención. De todo modo, el chat está muy lento. Sí, pero tiene una habilidad de escape muy buena y su ulti es infinita hasta que la gastes. Como lo de la de Vivian, que tiene los orbs en el al lado. Que hasta que se los destruyan los vas, o mueras, los vas a tener ahí. Ah, el pollo aquí. Ah, no es cierto. ¿Chinga? Ah, se gasta con cada ataque. Es diferente. A ver qué pedo con esto. ¿Cómo llegaba aquí? Subo. No, no es cierto. ¿Cómo llegaba aquí? ¿Te gustan mis nuevos emotes? ¿Están bonitos? ¿De dónde los sacaste? ¿De dónde salieron esos emotes? Dice Morty J, pero no. No sé de qué. ¿Es el canal? ¿De qué canal son? ¿De Morty? ¿El canal de Morty?
¿Es fan del PIB, el güey? ¿Cómo rayos llegaba a este dungeon? Supongo que a través de acá abajo. Vamos a ver. ¿Qué habilidad me dieron? El gancho. Supongo que bajando. No creo que sean las bombas. Ok, no hay nada ahí. El canal de Morty me regaló una sub de top 500 con el PIB. Es top 500. Ah, ok. Sí, de repente hay suerte y te sacas el sub del canal donde estás visitando. Ah, es esto. ¿Pero cómo lo pasaba? ¿Este? Ah, con el escudo nuevo, es cierto. Ahí está. No me acordaba que el escudo. Tengo todos sus emotes. Son puros de paladins. Hey, está bien. Es furro. Aquí está el teleport. A ningún lugar. De hecho, el men es el representante de la comunidad de Latinoamérica de Paladins. ¿El güey habla español? ¿Pensé que es latino? Chinga, ¿y estos güeyes qué pedo? Vamos a levantar a este güey. Dice con la canción que puedo levantar muertos. Pues levantemos muertos. Sí, ok. No lo conozco. Igual no tengo ganas de ver a alguien que juegue puro pip. Es un boss. Mini boss. Con bombas, supongo. O tal vez no. O tal vez sí. ¿Cuál es el truco? Creo que hay un zancudo que me está molestando. ¿Y si corro? Tampoco. Está baneado el chat de voz. Si ya no juega Pip, casi después de jugar, llegar nada más con Pip, ahora juega de todo. Ah, entonces vale la pena verlo. A ver, bomba. Ah, ya. Oh, sí. No quiero tener bomba suficiente para esta parte, entonces. Sí me siento mal, es la costumbre de hacer el STL. No pasa nada. Sí, cuando está noqueado, al parecer ya puedo pegarle una vez que le quite. Pues no tengo casi bombas. Ah, nada, con las tres que tenía era suficiente. Quedó.
Igual me paso entonces por su canal. Nada más para ver qué tal juega con otros personajes. Vamos a guardar un hada para comérnosla después. ¿El sábado continúa ese detective furro? Sí, el sábado lo continúa. A ver qué tanto avanzamos con el detective. El juego está bueno. No sé si usar algún tipo de guía. Ah, no es cierto. Sí, terminamos la parte donde estábamos. Epa, Gatonejo, saludos. Feliz previernes, igualmente. A ver si ya terminamos este el día de hoy. Falta. No, sí lo terminamos definitivamente el día de hoy. Es el último dungeon. Roca de la Tortuga. De momento, ahí va avanzando este tema. Ah, caray. Ahí está. Dije, ¿a poco no le puedo pegar? Listo. ¿Te va gustando? ¿Quiero comprar algún momento? Sí, es que lo que pasa es que yo ya a mí. Yo fui fan de este juego cuando estábamos. Yo tenía como 12 años y yo jugué el original, el de blanco y negro en el Game Boy. En el Game Boy este. Monocromático. Así que este. Para mí, a mí sí me está gustando. O a mí sí me gustó porque ya voy a terminarlo. No sé si recomendarlo para personas. No, sí, sí lo recomendaría. Si te gustan los Zelda, ese detalle. Aquí. Yo nunca jugué el original. El original está muy bueno, pero. No sé si recomendar jugar incluso los dos. Juega la versión nueva si tienes la Switch. O juega cualquiera de las dos. Es una buena experiencia el hecho de que. Vean las diferencias que hay con respecto al original. Vamos a encerrar este, voy a. Que ya no. Ah, mira, hay algo ahí. Un switch. Vamos abajo primero. Nunca he sido fanático de Zelda, pero uff. ¿Dónde te había metido? Ah, andaba perdido. No, tenía unos detalles, unos compromisos y ya ves cómo es eso. Pero hoy termino este juego. El sábado continuamos el del detective. Y mañana no sé qué hago. Mañana a ver qué hago con stream. Pero aquí andamos. Perdidos, perdidos, perdidos. De vez en cuando. Pero esto. Hay algo en el centro, pero no aquí, no ahorita. ¿Qué onda, Cebreros? ¿Cómo te fue el tema de con Mercado Libre al final? Es que jugando con seguidores. Fíjate, el detalle. ¿A ti te han hecho algún reclamo en Mercado Libre? Nah, nunca. Lo que pasa es que yo pongo muchas fotos. Muchas, muchas, muchas fotos. Bueno, mejor dicho, yo explico todos los detalles. Todos los detalles que tiene lo que estoy vendiendo. Por si alguien me reclama, yo le digo a Mercado Libre. Mercado Libre, yo le dije al cliente que esa parte estaba rota. El problema con el tema de seguidores es que yo soy de México. Y la mayoría de ustedes son de Argentina, Chile, Colombia. Y el tema es el lag. El lag. Si no, si creen, no lo había, que sí lo había pensado. Lo que pasa es que el compro ya se le venció el plazo de devolución del monitor porque ya se chingó. Entonces ya se chingó. Sí. Si no quieres problemas, tienes que decirle calidad de ra que tiene un rayón o lo que sea. Lo que tenga le dices. Para que no te diga nada. Ah, si ya se venció, pues ya se acabó. Ya no, ya ese tema ya pasó, Cebreros. Ah, mira, la bolita otra vez.
No, pero si ya estás decidido a... Ah, ok. A no devolverle el dinero al güey, pues ahí deja la cuenta, ya no pasa nada. Oh. Gané. Mía. Mía. Bye. El 13 de enero tendremos novedades para ti. Suerte con eso, entonces. Ojalá todo salga bien. Lo que es que me dan 1700 retenidos. Sácalos de ahí lo más rápido que puedas. Ah, por lo de la venta. Uf. Es cierto. ¿Qué era esto? Sí, Luel, hasta que... Uf, sí es cierto, qué mal. Si no lo devuelve, el dinero pasa a ser automáticamente tuyo. Lava. No. Rip. Oh my God. Se ve bien cómo cae la lava. Ah, chinga. Ah, me pegó primero antes de morir. Quería ver otra vez la animación de la lava levantándose. Después de eso, no puede meter dinero para que te lo quiten. Después de eso, no puede meter dinero porque te lo quiten. Ah, es que... Bueno, de hecho no, no puedes. Yo tengo dinero en Mercado Libre. De cosas que ya vendí, que no tuve ningún problema, pero ahí lo dejé. Ahí tengo dinero guardado, pero... Si yo tengo un reclamo y tengo el dinero ahí, Mercado Libre me lo quita. Bueno, eso no me lo quita, pero hay un, me imagino que tiene un... Es que Mercado Libre no es un banco, no tiene las protecciones que debe que tendría un banco. Así que supongo que tienen alguna manera de ahí de remover el dinero. ¿Cómo puedo pasar esta parte? Hay algo ahí, hay algo ahí. Puedo saltar tres cuadros nada más. No puedo hacer esto. Creo que por aquí no es entonces. Ahorita. Eso no me sirve de nada si lo muevo. No, ¿verdad? No es para salir, entonces. Es para entrar, aunque okay, no es por aquí. Si no, dinero en Mercado Libre, mejor sáquenlo. Lo que pasa es que yo no he sacado dinero porque, bueno, igual no afecta. Después de que lo analicé, no afecta. Lo que pasa es que estaba haciendo unos depósitos a una cuenta que tengo y hay un límite de depósitos mensuales que tienes, que puedes hacer antes de que te comiencen a cobrar impuestos. Así que, pues no lo... Tengo que restringir el dinero que meto a mi cuenta antes. Mensualmente. Porque si no, México dice: hey, estás metiendo dinero a tu cuenta. Dame una parte. Yo no quiero darle nada a México. Así que por eso está detenido. Bueno, no detenido, sino por, así dejé el dinero ahí en Mercado Libre. Ah, había una hada, es cierto. Un cofre. Particularmente, este juego lo estoy disfrutando más a sabiendas de que ya... Ah, ¿y cómo activaba esto? Una flecha.
No. ¿Con el gancho? Tampoco. Ya me acordé cómo activar eso, pero... Además que todavía no puedo estar aquí. Debo ir todo para acá. Para activar esas maquinitas tienes que estar pegado a ellas. Así que de momento este lado del dungeon no puedo hacerlo. Bye. En realidad se quedan en Mercado Pago. Sí, si es una venta que está retenida, ahí se queda. O dinero que no haya sacado, ahí se va guardando. Puedes hacer compra con ese dinero. Puedes pagar servicios, etc. Es como un banco, pero no es un banco. Oh. Ya no me hace daño casi. Ups. Penteada. Ok. El chiste es rellenar todos los espacios. Ups. Básicamente sirve para pavimentar el área. La solución, sí. El juego es totalmente idéntico al original. Particularmente hubiera preferido que los puzzles cambiaran, pero tampoco me molesta mucho el hecho de que sigan igual. ¿Cómo encendía estas? Ah, ya sé qué ítem me dan aquí. Ok. Ups. Pero ya sé que juegues este o el original. Si te gusta cualquier el original, te va a gustar jugar este. Si te gusta este, vas a querer jugar el original. Tal vez no inmediatamente, pero en algún punto, porque vas a querer ver las diferencias. Es un boss rush este mapa. Este son bosses que ya me habían salido anteriormente. Ups, salté antes. Es un boss rush. Okay. No me acordaba de este dungeon. Esto significa que me voy a topar con todos los jefes anteriores. ¿A dónde me lleva eso? Ah, al inicio del dungeon. Ok. Oye, Fenrir, ¿la petición del juego está limitada a solo juegos con historia o te podré pedir juegos como Overwatch? Se puede pedir juegos como Overwatch. Sí, no, básicamente se puede jugar cualquier cosa. Mientras sea estipulado por Twitch, que se puede jugar. Y siempre y cuando sean juegos que pueda jugar. No pueden pedirme juego de Last of Us porque no tengo ahorita consola de PlayStation. Ya estoy pensando seriamente en comprar. Tengo muchos meses diciendo que voy a hacer eso. Pero al final siempre hay algo que me detiene. Vamos a bajar. A mí me suspendieron la cuenta de Overwatch por 10 días. Supongo que hiciste rage quit de varias partidas.
Es lo único que te... Okay. Porque los reportes no hacen gran cosa, así que... Supongo que estuviste entrando y saliendo de partidas a cada rato. O te dieron la razón. Ah, también puede ser por insultos. Que estés insultando mucho a la gente. Nada más puedo atacarle en los primeros segundos que aparecen. Pues se va. Uno. O cuando dispara. Oh, que falla. Oh, my God. Tengo el boomerang. Podría usar el boomerang si se me acaban las flechas. De hecho, lo voy a usar. Wey, ¿por qué falló eso? Uf, no le pegó. Yo digo que fue por decir... Ah, sí, esa palabra está super baneada en casi todos lados. No, en todos lados, de hecho. Está baneada. Por lo menos en la comunidad de habla en inglés. A la comunidad de habla hispana pues no le afecta tanto. Una llave. ¿Dónde hay un hueco para llave? Arriba, ok. ¿Por qué tengo el mapa completo? ¿No? Ah, ya sé. Ya. Yo sí puedo jugar ranked. Estoy emocionado que me insulté. Ya tiene rato. Yo dejé de jugar Overwatch cuando salió el sujeto ese que está descalzo todo el tiempo, cuyo nombre no recuerdo. Ahí lo dejé de jugar. O sea, no es un mal juego, simplemente pues ya tenía yo un montón de horas. Sigma, gracias. Que cuando salió Sigma yo lo dejé de jugar. No por mal juego ni nada, simplemente yo ya tenía como más de 500, 600 horas en ese juego. Ah, no. Tiene que iniciar primero en la izquierda. Ah, caray. No, primero es así. Tiene que ir de... Okay. ¿Reaparece? Sí, ok. Entonces no tengo que resetearlo. ¿Cómo sería? Sí, no, tiene que iniciar a... Tiene que iniciar a primero este bloque. No, no se puede. Entonces debe ser otro camino. Ya no me acuerdo de esta parte. ¿Cuál era tu main en Overwatch? En Overwatch yo maineé a varios a lo largo de que yo tenía jugando. Al principio, cuando comencé a jugar, maineé soldado. Cuando comencé a jugar, era soldado porque era más fácil. Luego maineé a Junkrat. De hecho, Junkrat todavía sigue siendo bueno. Fue mainé a Junkrat. Luego mainé a... trato de acordarme el orden, pero mainé a Junkrat, mainé a Soldier, mainé a Winston, a D.Va, a Ashe, mainé a Ashe. Cuando salió. ¿A quién más jugué? Creo que nada más jugué un poquito con Reinhardt, pero realmente no me convenció. No sé ni cuál. Ah, mainía a Mercy, mainía a Ana. No sé qué más, qué otros personajes tienen en Overwatch, ya no me acuerdo. Overwatch characters. A ver, ya ni me acuerdo quiénes están ahí. Symmetra, no. Hanzo tampoco. Sombra, intenté mainear a Sombra, pero nunca le hallé el punto exacto. Mainear a Brigitte, mainear a Zarya. Mainear a muchos. Porque ya tenía horas. Muchas horas. Así que cambiabas de personaje constantemente nada más para variar el juego. Uf, mainear casi todos los originales, ahora que lo estoy viendo. Mainear a Lucio.
¿Qué vas a comer? Probablemente taquitos de algo. Comí tacos de pocho, no, tacos de enchilada se les llama acá en México. ¿Cómo es el camino para esta parte? Ah, ya tengo un... No, no. ¿Cómo funciona esto? Se me hace que no puedo rellenarlo todo, ahora que lo estoy pensando. Se me hace que no puedo rellenarlo todo. A ver, ¿cómo sería el traslado? Déjame dibujo con el dedo acá. Ustedes no lo pueden ver. Si hago esto, se bloquea. Si hago esto, se bloquea. Si hago esto, se bloquea uno. Si hago... No creo que pueda rellenarlo. No, no, ni de pedo se puede rellenar todo completo. Ok, entonces vamos a... A donde están las puertas. Con candado. Aquí hay un cofre. Vamos primero al cofre. No tengo bombas. Después hice descongelar pechugas de pollo. ¿Qué tengo ahí en el refrigerador? No sé ni qué tengo en el refrigerador, pero... Ah, tengo salchichas para asar. Siempre tengo salchichas para asar. Shit, no tengo... No tengo este... Ah, caray, ¿por qué no se regresa al principio? Ah, caray. ¿Cómo voy a salir de aquí si no tengo bombas? Ahí está. Ah, está bien el efecto con el que cae la lava. Salchichas para asar es lo que siempre tengo. ¿Qué onda, Wonky? Saludos. ¿Cómo va tu día? Necesito bombas urgentemente. A lo mejor también puede servir esto. Bueno, el jueguito, ya me lo acabé dos veces. Sí, está bueno. Nos falta hacer dos, tres cositas todavía. Pero ahí va avanzando de poco en poco. Ya vi una, dos, tres cositas que le agregaron. Entre ellas, una quest de muñequitos que no tengo. ¿Qué más le agregaron? Bueno, la remasterización total de la música. No tengo llave. Ah, mejor si mato a todos estos güeyes. No, no, no es cierto, no hay nada. El compás no me muestra nada. Hola, Wonky, sí. El boomerang lo tomé hasta el último. Es súper útil. Hola, Darío. Sí, el boomerang lo agarré a mitad casi. Lo que pasa es que está muy caro el... Casi no tenía yo dinero al principio del juego. Estoy por salir y a pedir auxilio. Dale, Wonky, que tengas muy buena auxilio, supongo. Ups. Wait. Ah, yo dije que se le quemaba el rostro a Link, pero estaba imaginando cosas. Ok, no puedo avanzar si no tengo bombas. Okay. Caminemos para este lado entonces. Esa creo que es la penúltima dungeon. Sí, después nada más sigue el final boss. Ah, todavía no puedo pasar por aquí. El ítem que me dan en este juego es obviamente algo que es relacionado al fuego. Pero todavía no lo tengo.
Es un ítem que viene de otro juego de Zelda, que es el Fire Rod. El palo de fuego es el que me van a dar en este nivel. ¿Qué había acá? Ah, sí, ya había visto esto. Okay. Ay, necesito bombas. Hay otro hueco para bombas. Ah, pues aquí puedo destruir. Me tienen que dar bombas en uno de estos. No, no quiero hadas, quiero una bomba. No me dieron nada. A ver aquí. Tampoco. Válgame. Y el bastón solo necesitas para dos cosas en todo el juego. Sí, el Hero Warrior no te llama la atención. De hecho, ya lo descargué, el Hero Warrior. Y sí me gustan. Me gustan los juegos Musou. De hecho, estoy esperando el juego de Musou que viene, que se llama Persona 5 algo, no recuerdo. Es un Musou que viene. Lo que pasa es que los Musou tardas un chingo jugándolos. Pues me salí a buscar bombas. Debe haber algo por aquí cerca. Déjenme. Pero no sé. Por lo menos no sería un juego que streameara. Por el hecho de. Es mucho. Los Musou son mucho farmeo. Que está bien. O sea, yo no me quejo. A mí me gustan los Musou. Pero es farmeo para streaming. Pienso jugar ese. Tal vez complete Super Mario Odyssey. Sí, por cierto. Uf, tiene un chingo de cosas. Tiene un chingo de lunas el Mario Odyssey. Sí, el Zelda. Ese Zelda es. Es muy open. Sí, son juegos muy difíciles de streamear, por lo menos. Es como si pusiera a jugar Skyrim. ¿Cuántas horas le voy a dedicar a Skyrim? Ah, no me da nada. Déjame voy para acá a ver si alguien me da bombas. Mario dice, pues. Yo lo tengo porque ya sabes cómo está mi Switch. Si tienen alguien con quien jugar, les recomiendo el juego que se llama Sniper Clips. Está bonito. Ahí está, lo dice. Bubble Bubble, Yoshi, Puyo Puyo, Mario Deluxe, entre otros. Oye, Fenris, después de este sábado ya no jugarás más Black Sad. Sí, lo voy a terminar, Pollo. Es muy probable que lo termine. Necesito bombas urgentemente. Pero no, nadie me da bombas. ¿Cómo le hago? Tengo que salirme. Pura portada verde. Estos son juegos verdes. De originales nada más tengo dos. El Mario Maker y el Smash. Nah, voy a tener que salirme que me den bombas. No hay enemigos. Este güey no me da nada. De cualquier manera, si no lo vas a jugar, más te iba a hacer jugando con los puntos que tengo. El de Black Sad. Nada, sí lo voy a terminar. El juego está bien. No tiene nada raro. La historia está pasable. No me atoro tanto, así que está bien el de Black Sad. Muy probable, lo vamos a continuar el sábado. A ver si puedo farmear a estos güeyes. A ver si uno me da bomba. No puedo farmear. Voy a tener que salirme del dungeon. Bueno. Hey, lo bueno es que hay un teleporter aquí cerca. Hay un teleporter aquí a la derecha.
Con lo cual... ya venimos acá directamente. Ahí está el teleporter. Vamos a la tienda a comprar bombas. Es que aún no llegas al prostíbulo. ¿What? El juego que está gratis en Epic Store se mira. Ah, el Tsundere. Sí, el Tsundere yo lo tenía en... No recuerdo en dónde lo tenía ya. Pero sí, tiene muy buenas calificaciones. Si no lo han visto, denle una checada al Tsundere. Vamos a comprar todas. Son como 40. 30, 40 bombas. ¿Puedo volver a comprar el escudo viejo? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo compro otra vez? Ah, caray, ¿cómo quieres comprar algo que no te sirve para nada? Sí, ve que queda mucho por aprender. Ah, ok, no puedo comprarlo otra vez. Una piedra. Ah, ese es para el minijuego del... de la... que hace Dungeons. ¡Ay, güey! ¡Shit! No había visto cuánto costaba. Leí mal. 1200. RIP money. ¿Aún no tienes la canción del teleport? Probablemente sí. Sí, sí lo tengo. Tengo 9300 para comprar un monitor, pero no sé cuál comprar. ¿No estabas viendo uno curvo? Ok, ya traemos bombas. Vamos a repetir lo que estábamos haciendo. Es que los reviews siempre hablan más del monitor que escojo. Sí, yo muchas cosas también lo que hago... Yo busco la palabra problem. Pongo modelo. Porque eso me pasó después de que se me dañó la tarjeta. Una tarjeta de video por diseño de fábrica que venía mal. Lo que hago ahora es: voy a comprar monitor modelo 5. Pero agrego la palabra problem en Google. A ver cuáles son los problemas que trae el monitor. Si no encuentro temas así muy. Muchos repetidos. Es que el monitor está bien. Si veo que hay muchos temas de quejas de clientes, ni me acerco al producto. ¿Dónde estaba la entrada? No, esta no. Había otra entrada de explosivo que era... Creo que estaba aquí. Ir aquí, ok. Vamos a regresarnos. Vamos a pavimentar esto. Y a este pavimentado ahí se queda, ya no cambia. Ahorita todos dicen, quieres bonitos colores, compra uno y EPS. Pero lo malo es que no hay paneles y EPS, solo hay TN. El que yo tengo es TN, creo. Los EPS regularmente cuestan
Un poquito mal. Digo, un poquito más. ¿Qué colores más vivos y no sé qué? También, aunque al principio los IPN tenían refresco bajo, pero creo que eso ya es cosa del pasado. Ah, es pinche cristal. No he visto dónde se use. Pero bueno, ya está aquí. Vamos a presionarlo. Epa, Sub-Zero, saludos. ¿Cómo va tu día? Ok, entonces también tenemos bombas para esta parte. Ya tenemos que regresar. Sí. Cuando compré el monitor, en mi segundo monitor, ¿qué modelo es? No sé ni qué modelo es el monitor. LA, a ver, es un HP. No, el mío es LED. Totalmente LED. Común y corriente. Estoy jugando Paladins y cambiaron muchas cosas, parece otro juego. En el CES 2020 mostraron un monitor de 360 cuadros. Creo que moví algo el audio. No, mi monitor ya tiene rato, ya tengo como año y medio con él. Salió muy bueno, por cierto. Es de esos cuadraditos. Bueno, no cuadrados, sino que tienen un poco más. Son 9. 9, 10. No, ¿cuál es la? 9, 16. Creo que moví el audio. Y vamos a romper el otro. Estaba de este lado. 16.9 es el clásico. No, el mío creo que es 16.10. Si así se le llama. Tiene un poco más hacia arriba. Ah, pues ya tengo la llave, qué güey. Ups. Y arriba. Ups. No puedo regresar ahora que lo acabo de ver. Bueno, y por. Ah, sí puedo regresar, ok. Me gusta. Se me hace muy cómodo el hecho de que tienes más para ver cuando estás navegando la web. También tengo la opción de voltearlo. Es de esos monitores que se pueden voltear. Pero lo estuve volteando un rato y es como que no se da. Como que no da. No tiene caso voltearlo. Abrí el Steam. Si me corta el Steam. Abrí el Steam. Ah, supongo que estás actualizando algo. Ahorita Steam me actualizó varios juegos, de hecho. El de Paladins, por supuesto. En bombas. Ah, se pueden romper. Ah. Obvio.
Una flechota en el mar, dibujada en el piso. No tengo la llave. Sí, empezó a bajar, es como un giga. Más que el límite de descarga se corta igual. Aparte, ayer Twitch me estuvo... Bueno, no, de hecho, esta semana Twitch me estuvo fallando. Uf, me puedo caer aquí, no me había dado cuenta. Twitch estuvo fallando, como decía, y... Hay una manera de desnudar a estos güeyes. Ah, ok, no, ya sé cómo, pero no lo tengo todavía. Es lo que me van a dar aquí. Sale de comer a estos güeyes. En este dungeon son puros mini bosses. Ya no la quiso. Ah, sí, yo nada más, ahí le pongo que las actualizaciones tienen que ser manuales. Cuando estoy jugando o haciendo algo en Steam. O le puedes poner un horario, que nada más en cierto horario haga actualizaciones. Ups, ahí al... Déjame gomita. Supongo que las flechas es por si no tienes el boomerang. Rupias. Bueno, ahora sí me sirven. Me gasté toda en una piedra que no voy a usar. A las 5 a.m. cuando el son te hace directos. ¿Están regalando un juego en Humble Bundle? ¿Cuál? ¿En Humble Bundle? Humble Bundle. Ah, el Head Snatcher. ¿Qué es esto? A ver, ¿hay video de eso? Head Snatchers. Se ve raro. Ah, no tengo consola. Cierto, se me descargó el celular y lo vi de cargar. Está. Y mi consola. Va a tener que ser a mano. Full cam, full game. Full escritorio. No es video de gameplay, ¿verdad? Multiplayer. ¿Qué es? ¿Como Mario Party? Con los minijuegos de Mario Party. Un juego multiplayer gratis no está tan mal. Puede ser entretenido jugarse una vez o dos. En lo que aprendes los minijuegos.
El diseño de colores es horrible. Sí. Pongo que tenía acá en pantalla. Me faltan 3 puntos para poder pedir 3 juegos. No, no manches, pollo. Todo con su tiempo. Bueno, terminamos el del el detective furro. Vio el juego de furros. ¿Cuál es el otro que pondrías? ¿Tienes una idea de cuál es ya? ¿O andas pensándolo todavía? El teleporter. A la Verge. ¿Qué hay aquí? No me acuerdo ya. Ah, es el dungeon. Ah, ya. Uf, tengo 17 bombas nada más. Tiene que haber bombas por aquí cerca. Uf, qué mal está esto. Para esta parte necesito la extensión de bombas. Voy a gastar mucho en este dungeon. Sí, me equivoqué, botón. Son 3 a cada una. No, no va a alcanzar. Fuck. Ah. Qué cruel es este nivel. Okay. Ah, no, la cometí. Ah, ok, no se rompe. Ahí está. Seguro que le voy a pegar. El Overwatch. Ah, el Overwatch está bien, porque lo podemos jugar un ratito. Bueno, lo podemos jugar ese día. Siempre lo tengo instalado, pero no tengo idea qué onda. Así que definitivamente no jugaría bien. Pero ahí lo tengo instalado. ¿Dónde más había espacio para llaves? ¿Por qué no agarré el cofre? Ya tengo como... No he gastado ni uno de estos ungüentos que me he encontrado a lo largo del juego. Esos ungüentos lo que hacen es que te regeneran la vida cuando te matan. ¿Dónde está la siguiente llave? Arriba.
Aquí hay algo. Déjame. Ilumino la zona. Sí, ahí está. Hacia abajo no hay nada. Pero me quedan dos y voy a hacerte sufrir. Dale. Todo mientras sea permitido por Twitch. Y no garantizo que lo vayamos a terminar, claro. Es sospechoso esto. Ok. A ver, ¿cómo está esto? Ahí se rompe. ¿O no? O sea, ¿qué me hiciste, güey? Si una estatua tiene un aspecto sospechoso, dispara... Ya lo hice, le disparé una flecha en el ojo y no le pasó nada. Era la duda que tenía, porque en otros celdas, estas figuras... Podía dispararles, pero... Aquí... Si una estatua tiene un aspecto sospechoso, dispara una flecha que atraviese su ojo. Ah, ya, ya, ya. A lo mejor saltando. No. Ahí está. No recuerdo que tuviera que saltar en el original. Pero bueno. Yo tengo 9000, pero sospecho que no sé... Que no se haya tenido en cuenta. Es que el juego que pediste, pues ya ves que cómo está. No he jugado ni el 1, digo ni el 2. A ver, aquí tengo que iluminar esto, pero todavía no puedo iluminarlos. Es que no puedo hacer nada de este lado ahorita. ¿Dónde más? Aquí hay que ir. Y luego, ok. Ah, ok. No, sí. Muy bien, entonces me regreso al principio. Subo aquí. Dice que mientras Twitch lo permitía, lo jugarías. Un follow. La puerta de entrada, sí. Y efectivamente lo voy a jugar. Solo que no di fechas de cuándo. Pero ahí está. Está en la lista. ¿Cómo va ese Saint Row? ¿Cómo va ese... el de Max Max? ¿Ya lo terminaste? Aquí hay una llave. Un uso de la llave, quiero decir. Que no me lleva a ningún lado. No veo puerta. Ah, ok, ya vi. Así era. Max Max, no es Mad Max. ¿Es Max Max? ¿No es Mad Max? Bueno.
He vivido engañado toda mi vida. A ver, ¿cómo estuvo esto? Ah, otro boss. A ver cómo funciona este güey. No, no se queda atorado. Tal vez un flechazo. No, tampoco. No le pego. Si le intento quitar los guantes. Tampoco. Con bombas. Ey, déjame. Las bombas tampoco le hacen daño. ¿Qué más tenemos a la vista? ¿El escudo? Oh, me noqueó. ¿Por la espalda? Déjame. Ah, ok, por la espalda. Ahí está. En realidad es el tipo del auto. Te habla de chileno por Discord, dale. Necesito de todos modos ir a... romper. Ah, bueno, igual ya tenemos el teleport. Vamos a darle un toque al switch. Que no sé para qué lo tenemos entonces. A ver, el switch está aquí. Pues por acá. Ups. Un montón de corazones, un montón de ítems que me están dando en este dungeon. Tenemos esto. Aquí tenemos el cetro mágico. Ahora puedes quemar cosas. Sí, que lo arda todo. Y con eso tenemos acceso a un par de lugares. Especialmente... ¿Tengo una llave? No. No recuerdo dónde estaba. Si era esta parte. Donde está el acceso de hielo. Okay.
Bien, el acceso de hielo creo que está y uno de estos dos. Aquí no recuerdo qué había. Ahí vamos a checarlo. Ah, con razón. Sí, es por acá, pero tengo que rodear. No hay manera, ¿verdad? Pasar esta parte. Así, tengo que rodear. No era por aquí. La chinga. ¿Dónde estaba la entrada de hielo? ¿Era esta? No, ahí está donde me lleva. Ups. Tal vez esta. Ups. A ver, ¿esta escalera dónde me lleva? Ok. No era donde iba, por cierto. Pero puedo pasarlo. Ya, ok. Este me da acceso a esto, pero este no es esa no es lo que estaba buscando. Estaba buscando otra. Es un bloque de hielo, es muy, muy frío. Ok. Creo que era esta. Yes.
Oh, estúpido, ¿por qué bajas? Bueno. A ver, ¿cómo destruyo esto para que me deje la entrada? Espero que a la vez pueda seguir bajando. Supongo que puedo destruir esto. Sí, supongo que ahorita cayendo rompo ese. No es la. Supongo que no es el método idóneo. Pero funciona. ¿Cómo va ese Ace Combat? Me perdí de cómo sacó ese poder culpa de Firebrand. Lo encontré en un cofre. Ah. No debo estar aquí todavía. La puerta está cerrada. Puerta abrirla con la gran llave. Entonces todavía no puedo estar aquí. Me falta entonces un cofre. ¿Cuál me? Este cofre ya lo abrí. Me falta. Ah, este cofre. ¿Cómo llegó aquí? Aquí está el ma la master. Aquí está la llave pequeña. Y acá arriba, después del boss de este que. De lava, supongo. Está la master key. Entonces, ¿cómo llego aquí? Bajo, subo. Ah, ok, ya. Okay. Tengo que regresar. Bueno, ya sabemos cómo llegar al boss. No nos olvidemos de Ace Combat. GG. Ese pinche juego lo tengo instalado todavía. El problema es que está cabrón. Está cabrón el juego. Es de esos juegos que disfrutas fuera de línea. Por lo difícil que está, pero no es tan difícil que es imposible. No sé si me entienden. Es un juego que recompensa el tiempo y la habilidad que le des. El problema es que no tengo tiempo. Mi habilidad. No, con el tiempo se va haciendo uno mejor en el juego. O tienes que dedicarle tiempo. Así que mueres como me pasó, mueres una vez y lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar. Acá está la. ¿Dónde está? Okay. Es la puerta de esta escalera. Entonces, vámonos de regreso otra vez. Regreso en esta parte. Excusas, está. Quité el boot. Al principio del stream estaban en Happy Trigger con el ST. Que mejor lo removí. ¿Estaban? Sí, ya. ¿Eh? Ah, pues. Está el pollo, sí, el pollo. Estaba dándole duro al ST. Por costumbre, claro. Y ahí lo quité. Déjame descansar. Ah, mira, es este güey otra vez. Está bien fácil. Una vez que tenga. Con el de. Con el de volar. Con el de saltar.
Ay. Ya con eso tenemos la Master Key. Ah, ya cometí un error. No. Y otra vez. No. No. ¿Cómo era esto? A ver, por acá. A ver, vamos a irnos por arriba. Ahí está. A mí me pasó que estaba jugando Leforde y entró uno a pedirme que le regale el juego y saqué caga. Sí, no. Regálame el juego. Ah, Leforde. Nah, regálame el juego, no se hace. Pues yo les regalo el Tsundere que está en la Epic Store. Ya tenemos la Master, la última llave del juego. Digo, del nivel, así que nada más tenemos que ir a... aquí. Ah, está... el Tsundere es... creo que es como un Metroidvania. No me hagas caso. Pero es... tiene muy buenas calificaciones el juego que están regalando en la Epic Store. Pero me da la impresión de un side-scroller metroidvanioso. Ah, qué wey. Voy a saltar del otro lado. Ese era un puzzle originalmente, pero no sé por qué aquí no restringieron unos movimientos. Salto, camino de hecho nada más. Ya me cargué el Darkside a ver qué onda, nunca lo vi ni le jugué. Tiene... mejor no digo nada, pruébalo, tiene buenas calificaciones. No sé si sea tu estilo de juego, pero dale. No hace daño probar juegos. Ok, vamos al boss de este dungeon. El verdadero boss. Crick crack, se acerca tu hora. Nunca permitiré que toques los instrumentos de las sirenas. Okay. Inflamio. ¿Cómo mataba a este güey? Esta madre no creo que le haga daño. O si le hizo daño. ¿Bomba? No, no puede ser bombas, porque se te acaban. O sea, ¿qué pasa si te acaban? No, tiene que ser otra cosa. Algo que no se acabe. El boomerang no es obligatorio que lo tengas aquí. No, no es el boomerang, entonces. Espada, supongo. No debe haber nada más eso. Ok. Algo que no vi. El güey rebota y rebota. Lo regresas. Pero quedo con él. Tal vez esto. Oh. ¿Otra vez? Si le pego otra vez, ¿qué pasa? Ah, ya. Ok, sí le hago daño.
Ahí sí. Crick crack, ¿a qué has venido? Si no hubieras aparecido, nada habría cambiado. No puedes despertar al pez del viento. Recuerda que tú también eres parte del sueño. Epa, Fenris, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Shisus? ¿Cómo va tu día? Si no me molesta que hagas algún spoiler. No, pues la verdad no lo he jugado, pero sé el estilo de juego que tiene el primer juego de Darksiders. Pero chécalo. Yo creo que a mí me gustaría. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Semanas ocupadas, ya sabes. De repente. Últimamente no puedo dormir bien hasta eso. El tambor. ¿Qué hora es? 18:23. ¿Cuánto te falta para pasar el juego? Si me fuera directo al final, me faltarían 15 minutos. Pero primero voy a ir a sacar la espada más fuerte. El huevo. ¿Qué tiene mi huevo? El huevo en el monte te llama. No es cierto, todavía no. Voy a hacer una cosa más antes. Voy a sacar la Kokiri Sword. La Kokiri Sword. Que es el... Es la espada similar a la Master Sword. Porque si no voy a tardar un chingo en el boss. Bueno, da igual. Me faltan 5 corazones, pero la verdad no importa. Ya tenemos todos los instrumentos. Vamos a... A ver cuánto me falta para la Master Sword. Me acuerdo dónde está la entrada de los caracoles. Ah, aquí es... ¿Dónde está? Hay una tienda que me intercambia los caracoles que yo tengo por algo. Creo que es esta. Misión caracola. ¿Cómo llego aquí rápido? No hay un teleporter cerca. Bueno, entonces vamos a este. Del huevo voy a salir un pollo que baila. Del huevo sale una ballena, de hecho. Que es el... Ya nos dije, no es spoiler. A lo largo del juego nos topamos con un mural que daba como que la historia del mundo en el que estamos. Y en él menciona que el Windfish es una ballena. Y ahí vamos. Todavía no vamos ahí. Quiero ver cuántas caracolas me faltan para sacar la Master Sword. Y voy por ellas. Aquí tengo la ubicación. Tengo un mapa aquí al lado en el otro monitor con la ubicación de las caracolas. Porque no manches, no voy a buscarlas por el mundo. Hay un ítem que tengo. O que puedas comprar, no recuerdo. Que resuena cuando hay una caracola cerca. Básicamente me están diciendo que vaya. Y me pasé por el mundo hasta que escuche algo. Lo cual no voy a hacerlo. Sí, esa es una quest opcional. Necesito 40 caracolas para sacar la Master Sword. Esta madre. Obtuviste el detector de caracolas. Te avisará cuando haya caracolas cerca. Me está diciendo... Bueno, sí me puede servir. Pero ahorita... Lo que haré será buscar caracolas con una guía. Me faltan 20 caracolas. Pero en el juego hay 50. Así que hay 30 caracolas disponibles. De hecho son como 25. De las cuales nada más necesito 15. Así que no voy a tener que buscar todas. Nada más voy a buscar las que necesito para pasar. Para que me den la espada. Así que vamos a pasar 20 minutos buscando caracolas probablemente. Así que avisados están.
20 minutos y en la última media hora voy a terminar el juego. Así que voy a estar viendo un mapa. Aquí hay una caracola. Oye, la agarré. No es cierto, está cerca del teléfono. Ah, del teléfono de afuera. Ok, vamos al teléfono de afuera. Cuando termines el juego, ¿vas a terminar el directo o vas a hacer primeras impresiones de Paladins? Es muy probable que para el tiempo que termine ya me tenga que retirar. Mira, está resonando esta madre. ¿Qué día es hoy? Ah, mañana no tengo nada que hacer en stream. A lo mejor juego Paladins. Porque no voy a iniciar un juego. Ah, no es cierto. Puedo jugar los otros juegos que tengo pendientes. Ahí, pala. Me dé mis partidas de última. Ah, sí, es cierto. Vamos a jugar ahorita que si termino el juego. Aunque no puedo garantizar nada. Que termine ahorita el juego. A ver si encuentro las caracolas rápido. Ahí está la pinche caracola. Ok. Está chocando. Ok, tengo 22. Son 40, así que ya saben, me faltan 18. Ok, está esa. Acá hay tres adentro. Aquí hay... Aquí debe haber algunas. No es cierto. Hay una aquí. Bueno, esa creo que ya la agarré. Sí, ya la agarré. También ya agarré las dos que estaban aquí. Creo. Ya, ok. Sí, las tengo. Vamos a la siguiente. La siguiente está en la casa roja de este güey. Pero creo que ya me la dieron. Acá hay tres arriba. Estas no las tengo. Son bombas. Ah, tengo que jugar para que me las den. ¿Qué tipo de cebo quieres usar? Mediano. Mantengo primero a... Ya me lo explicaste, campeón. Nada más quiero ver si las recompensas que tiene son caracolas. Agárralo, cabrón. Bueno, agárralo tú, pequeño. Ah, no la quiere. No, no, no. El grande debe ser algo grande, algo útil.
¿Por qué lo besas nada más? Cómetelo. Mejor el cebo que agarré. Ahí está. Me va a escapar. ¿Dónde vas? No sé. Ah. No, se me va a salir el güey del mapa. No. Ah, hijo de tu madre. Ahí sí spameo. Ah, es más rápido si spameo el botón A. Ok. Fuck. Ah, hijo de tu madre. Ya lo tenía. Yo digo minijuegos de pescar en cualquier juego. Me dio espacio para hacer eso. No recuerdo qué hay en ese corazón. No sé si es una pieza del corazón. No creo que sea la caracola. La caracola no vale tanto como para que sea un minijuego tan, tan castroso. Debe ser. Debe ser una pieza de corazón que realmente no me sirve. Igual no necesito esta. La pieza del corazón no me interesa. Nada más me interesa la caracola. Y es mucho pedo para andar agarrando una caracola aquí. Vamos a ir a otra parte. Hay muchas caracolas en el mundo como para que agarre esta forzosamente. Hay varias en el desierto, de hecho. Vamos para allá. Del desierto no agarró ni una. Aquí hay 5. No, me equivoqué, botón. Imagínense si no tuviera un mapa que me dijera dónde. Ok. ¿Dónde está la caracola? Tendría que guiarme por este sonido. Ah, está arriba. Ahí está en el montículo este que está aquí arriba. Acá. Igual tenía que entrar aquí. Aquí hay otra. Ah, debo cambiar los ítems de botón. Estoy acostumbrada a usar los ítems con un botón específico.
Ah, son las piedras. Ok. ¿Cómo llegó ahí? También está la opción de que me desespere y al final me valga un queque las caracolas y termine el juego sin ellas. Pues no está, ¿dónde está? ¿Chinga? Mucho sonido, pero no me... ¿No está? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está en el agua? Pero no puedo, el agua no está, no tengo acceso al agua. ¿Una bomba? No hay nada aquí. Para eso está la especificación de la guía. No necesito estar buscándolo como güey. La guía me dice específicamente dónde tengo que estar. Y vamos, voy a checar rápidamente la guía. Sí, es el pescado tiene una caracola. La guía aquí la tengo a mano, que me dice en qué punto tengo que picarle el botón. El desierto, ¿dónde está el desierto? En las flores. Ah, aquí tengo el mapa. Déjame reviso rápidamente el mapa. Que me dice específicamente dónde chingados está lo que necesito. Dame un segundo. Desierto. ¿Dónde está el desierto? Aquí está, ok. Está en... Ok, y ese sí sabía que estaba ahí. Pero este está relacionado a la morsa. Ah, ya, yeah, ok. No, pues nunca lo iba a adivinar. Hazme el chingado favor. Bueno, no... Supongo que si me podía pensar un buen rato iba a adivinar esto. ¿Cómo está? Da un rato, Sub-Zero. Avisado está. Aquí hay otra. Ah, este no es el botón. No pasa nada, tenemos. Ahí está la pinche caracola. ¡Aplausos! Aquí está la otra. Ah, sí. Es que así son los Zelda. Bueno. Y... Así son los Zelda. Okay. Esas son las tres que estaban de este lado. Ya tenemos esta. Ya tengo esta. Ya tengo esta. Ya tengo todas estas. Hay... A ver, ¿cuántas tengo ya?
25. Vamos por las que... ¿Dónde está? ¿Dónde hay más juntas? En la playa hay dos. Vamos a la playa. Oh. Que hay una, bro. Decía revisar. Una de las puertas del armario cuelga de las bisagras. Parece que nadie lo ha usado en mucho tiempo. No. Aquí hay una, pero no suena a esta madre. Así que, se me hace que ya la agarré. ¿Afuera? Es que este ya lo agarré. A ver. Ah, caray. ¿Me la da el fantasma? Sí, me la da el fantasma. Ah, ya la agarré. Ok, ese ya la agarré. ¿Qué sigue? Ya la agarré. La que sigue. Ya la agarré. Y la que sigue. No la he agarrado. Vamos a la playa, que ahí están las demás. En la playa. Rip and Pepperoni. ¿Qué onda, Tomás? Saludos. Hace mucho que no te veía. ¿Cómo va tu día? ¿Qué andas jugando estos días? Está... Acá. La que sigue está acá. Gasté 200 puntos y me dieron el mismo emote. Sí, no, este Twitch nada más da un solo emote. No puedes comprar dos. Uno solo nada más. Sí, porque... Supongo que es algún tipo de restricción. Allí iba a jugar el primer Resident Evil para todos los resines. Ahí me estafaron igual una vez. Sí, es un robo, lo admito. Vamos a la siguiente parte. Ay, Marion. Ups. Bueno, que estamos aquí. Déjame checo. Uno es pescando ese pescado, pero no lo voy a hacer. Me da una flojera. Ya lo... Ah, este no lo tengo. Al lado, perro.
Ah, ya lo agarré. Ya lo agarré. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Oye, Fenris, ¿cuál es tu juego que menos te gusta? Clock Tower 3. Pero ya lo jugamos, así que no lo pueden volver a pedir. Así es, Clock Tower 3. ¿Dónde está esta parte? Según el mapa, está aquí abajo. Que sigue, está aquí cerca también. Y Clock Tower, no me recuerden. Qué juego feo. Ah, es el de las bombas, excelente. Ahí está. ¿Bombas o flechas? Uf, estoy yo cerca del 9 para pedir ese. No, Clock Tower 3 está baneado. ¿Cómo se puede pedir la de Street Fighter The Movie? ¡Eh, Pau Guaya! ¿Cómo va tú? ¡Feliz año! ¡Feliz! ¡Feliz, Navidad! ¿Cuántos cacharros? Este es del... Este medio que bombas. Bombas. Nice. Y está cerca la otra. Esta está aquí cerca. Ah, está en el centro. Street Fighter The Movie. Che juego. Es malo, pero es malo, pero es bueno. No sé si saben a lo que me refiero. Es de esos que te entretienen a jugar un ratito. Pero nada más. La caracola está de este lado. Ok. Atácame. Abajo. Chinga, ¿cuándo? Yo no lo he agarrado. Esta no la agarré. Qué raro. Aquí debería estar una, pero... Supongo que ya la agarré. Ok, ¿cuánto me faltan? ¡Fuck! Me faltan 11. ¿Cuándo se puede pedir? Gracias. All hope is gone. ¿Qué onda, Dinemena? Wey, no, al chancho. Slipknot. All hope is gone. Saludos. Ah, terminé ya este juego. Me faltan 8 caracolas para terminar el juego. Así que nada más tengan algo de paciencia. Aquí hay... Me busco la parte del mapa que tenga más caracolas para terminarlo. No agarré esta caracola. ¡Wey! ¡No, el chancho! Saludos a la Birch. ¿Qué onda? Sí, ya vamos a terminar este jueguito.
Que sigue está... ¿Dónde está el dungeon? Primer juego. Tengo que caminar un buen. Yo ya podría terminar el juego, pero... Quiero la espada de Link. Bye, Marín. Aquí hay una adentro. ¿Cuándo lo empezaste? Lo comencé hace como... Es el cuarto stream, creo, de Zelda. Ya terminamos, ya lo tenemos todo completo. Ya tenemos... Ya podemos ir al final boss, de hecho. Ya tengo todos los instrumentos, todos los ítems importantes. Así que ya el boss está ahí mismo, al alcance de mi mano. Lo podría terminar, pero siempre le hace falta el uso de guía. Sí, lo que pasa es que imaginen... La quest de la caracola es algo que quita mucho tiempo y no es un ítem 100% necesario para terminar el juego. Sin embargo, es muy útil. De hecho, debía haber hecho hace tiempo. Lo que causa la espada es que me da... Aquí hay una. Ah, sí. Me da el doble de... De poder de ataque. De hecho, lo debía haber hecho antes. Falta 9, a lo mucho. Ya tengo todas las de esta zona, pero no voy a pescar porque me da flojera pescar. La zona que tiene más caracolas que sigue es el cementerio. Hay un tele por cerca. Dime que sí hay un tele por cerca. Sí, hay un tele por cerca. A los de Zelda, sí, ya vamos a terminarlo. Antes de las 7:30 voy a terminar el juego. El dungeon final está bien corto. Dura menos de 20 minutos el dungeon. Duraría más el dungeon si no fuera por el tema, el hecho de que... Si no sabes dónde buscar lo que te va a pedir. Que hace que se retrase mucho... El dungeon de esa parte. Pero yo ya sé dónde está. Está en la biblioteca, tenemos que ir a buscar algo. ¿Qué estoy haciendo? El cementerio. Ok. Hay uno en la orilla. Dejen de joder estos güeyes. Cementerio. Ah, caray, ¿no está la foto? Bueno, la imagen dice que está aquí cerca. Vamos a excavar un poco. No, mejor sí vamos a checar la imagen. Si no, nunca la voy a encontrar.
Cementerio, ¿dónde estás? No, aquí está. Es excavando en el segundo árbol. Ah, pues aquí lo teníamos. Okay, el anterior es... ¡Ay, güey! ¡Ah! No, no, no. No, ese no lo voy a hacer. Está de hueva. Acá hay otro. Ok. El otro está aquí. Hay que caminar. Ya me acordé que me falta, pero es opcional. Nah, no lo voy a hacer. No, ya, eso me tomaría un stream más. Si no, no tengo ganas ya. Cuando salió el juego. Mejor dicho, cuando salió el juego de Zelda DX de la Game Boy Color, agregaron un dungeon. Era un dungeon especial que era. Usaba el color, básicamente, para. Como mecánicas del juego, del dungeon. Ese no lo voy a hacer. La verdad, no está tan chido el dungeon. Lo agregaron después del original. Y no tengo ganas de hacerlo. El siguiente está acá. Ok. Caminar. 19 horas. Ahorita a las 19. Alrededor de las 19:10 voy a iniciar el dungeon. Bueno, no es un dungeon, es nada más la parte final del juego. Ahí está el otro. Ah, qué wey. Ok. ¿Dónde más? Ok. Acerca de un teleporte al que sigue. Que el que sigue está... No hay un teleporter ahí. Fuck. No, no hay teleporter. Tengo que usar la balsita. Ni modo. ¿Cómo te sabes estar las caracolas? Las caracolas estoy buscando, usando una guía. Es que el tema de las caracolas es que las puedes sacar... Con un localizador que ya tenemos, que te va indicando un sonidito conforme vas acercándote a la caracola. El problema es que tendría que revisar todo el mapa buscando que algo suene. Y eso es para las personas que tengan tiempo. Mejor vamos directamente a donde están. Francamente, la mecánica esa de las caracolas es que es un extra. Bueno, no es cierto. La Master Sword te ahorra un chingo de tiempo si la obtienes temprano. Porque hace el doble de daño, así que termina los bosses a la mitad del tiempo. Hay una aquí y supuestamente una acá, pero no sé dónde está ese. Pero no, esos no son los objetivos principales a donde vamos. Pero ya que estamos aquí, vamos a ver si puedo llegar aquí. ¿Cuál es la ruta? Tengo que bajar de acá. Bajar, no es cierto.
¿Cuál es la ruta para llegar a esta? Bajo por acá. Luego me vengo por aquí. Pa, 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 pa. Subo. Pa, pa, pa. Ajá, sí. Mando llamar a esto. No puedo. ¿Cómo llego aquí? Bueno, vamos a ver. Ok, entonces vamos a seguir el camino este que está acá abajo. Ok, ya la cagué. Oh, nice. Ok. Vamos por acá. Ahí está el espacio. Creo que ya lo agarré. Era algo muy obvio que había algo ahí. Sí, ya lo agarré. No, era muy obvio. Pero no era el objetivo que veníamos, de todos modos. Vámonos de aquí ya. No hay nada en esta parte que nos sirva. Supuestamente aquí hay una caracola, pero no sé dónde está. ¿Abajo del agua? Ah, abajo del agua. Pero no. Ahorita no. No te soporto. ¿Qué chiste tiene si el bot no lo dice? ¿Qué onda, Gabio? Ah, maldita sea. Ah, no, puedo cancelarlo todavía. Creo que sí puedo cancelarlo. ¿Qué onda, Gabio? ¿Cómo va tu día? Buen año nuevo, fin de semana. Navidad. Si no te había visto antes. Tengo mala memoria. Que se vaya ese güey. Aquí hay una caracola. Lo demás es que tengo que nadar. ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Juégame esta! ¡Uf! Muchas gracias por ese raidazo. ¿Cómo va tu día, Mando? Ya estuviste jugando estos días. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! Si no había dicho algo, estuve fuera varios días. ¡Epa, Fotónico! ¡Saludos! Estamos buscando caracolas. Ya vamos a terminar el juego. Me faltan. En menos de media hora termino el juego. Puro golf, GOTY. Uf. Ahí está súper bueno. Esos juegos de NES deportivos están súper buenos. Suerte con esa. Con ese propósito de terminar los juegos de Super Nintendo. Ahorita ya tengo. Ya tengo todo lo del juego. Ya tenemos todos los instrumentos, todos los ítems importantes. Ahorita vamos al dungeon final. Nada más quiero ir a. Quiero obtener la Master Sword antes. ¡Llegué del rey! Dale, Fotónico, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido a ti, Fotónico? ¿Ya terminaste el juego este de. De Five Village? No recuerdo ni cómo se llama el juego, pero nada más recuerdo el autor. Que cambiaba la perspectiva. Estaba medio enfermín. Ahí está. Mucho trabajo. Sí, el juego está difícil ese que agarraste. Bueno, no es difícil, sino. Tienes que buscarle mucho. Ok. Lo que sigue está acá. Está de aquel lado. Estamos buscando las caracolas. Eso es algo totalmente opcional. Es para sacar la Master Sword del juego. Nada más obteniendo la Master Sword. Que me faltan cuatro caracolas. Vamos a ir a terminar el juego ya de una vez. Ah, déjenme que se quite este güey de aquí. Güey, se murió Splinter. Ah. Ah, chingada. ¿En el canon de la tortuga ninja? ¿No lo había matado hace mucho? No lo mató. ¿Su alumno? En el canon original. Ah, ya la tengo, la pinche caracola. No, es cierto. Con guía. Sí, las caracolas las estamos sacando con guía. Para sacar las caracolas de este juego,
La única manera es vagar por el mundo, literalmente solamente vagar por el mundo y que resuene un ítem que ya tenemos, que es este, el detector de caracolas. Hace un sonidito que indica que hay una caracola cerca. El problema es que es todo lo que sabes. Es todo lo que sabes. No te dice más el juego, nada más. Ve a buscar las caracolas, están en el mundo. Suerte con ello. Me faltan cuatro. Cuatro caracolas para agarrar la Master Sword. Déjame ver dónde hay más. Hay una ahí, pero no la quiero sacar porque me va a tomar tiempo. ¿Dónde están las más cortas? Ah, aquí están las más cortas. ¿Cuál es el camino más corto a esta parte? La neta, no sé si sigo la historia. Sí, no, lo. Hace muchos años. Recuerdo que Splinter había muerto. Pero es en el canon viejito. Tengo que ir acá. Que creo que ya no existe ese canon. Ya lo descontinuaron. ¿Qué hora es? 19:09. Ey, ¿la sirena otra vez? Hace tiempo un artista me pidió que posara para él. Y no solo eso, también quería una escama. Ah, ya. Ya la tengo. Bye, sirena. Sí, imagínate. Ups. Vagar por el mundo de Zelda esperando escuchar un sonidito que te indique que hay algo cerca. Ese pinche sonido. Tendrían que vagar por el mundo, esperar escuchándolo. A ver, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ok, ya tengo todas estas. Ya las tengo. Ya la tengo. Ya. Ya. Ah, me faltan estas. Ya sé dónde hay otra. Tres caracolas, maldición. Bueno, Fernando, me tiro que voy a limpiar la casa. Sale, mando, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias por ese raid. Que tengas feliz día de Reyes, que ya pasó. Tengo que ver si hay rosca de Reyes en oferta. Para comprar una. Voy a tener que pasar otra vez por acá. Tres roscas por 50 o algo así. Creo que puedo pasar a través de aquí. No sé si tengo que rodear, si tengo que rodear. Es decir que no puede agarrar la caracola a menos que le pague este güey. ¿Cuánto me cobraba? Creo que son 100. Che, ladrón, ¿qué es este güey? La 3, ¿dónde está? Ah, ya la tengo. Oh, que se me acaban las opciones. ¿Dónde están las demás caracolas? Cojolin Sword son 40, me faltan 3. Vamos, ni modo, vamos a la montaña. En la montaña están todas las demás. No quería ir porque están muy separadas. ¿Qué hora es? Sí, así la armo.
Hay como seis caracolas acá arriba. Ay, güey, no me había fijado. Okay. Muy bien, la primera está ahí. La que sigue está allá. Necesito dos más. Esta creo que ya la agarré. Sí, esa ya la agarré. Bien. Esta es la otra. ¿Ya la tengo? Esta no la tengo. Antes de bajar, déjame ver si no hay una acá arriba. Sí, ya la tengo. Dos pinches caracolas más. Shite. No, ya la tengo. Fuck. Voy a tener que ir a sacar el caracol al pescado. No quiero hacer eso. Ya agarré el cofre. Ok, ya lo tengo. Luego, ¿esta dónde está? Ah, esta no la tengo. Nice. Una más y termino. La que sigue está ahí. Ese ya la agarré, creo. Sí, no, ese ya la agarré. Está aquí. Tuve que haberla agarrado. Por reflejo, agarro. Las piedras que están en una formación medio rara. Así que la tuve que haber agarrado. Sí, no. No, no, no. Sí la agarré. Estoy seguro que la agarré. Falta una. ¿Dónde puedo ir a sacar esa última caracola que me falta? Ah, no. Ya. Vamos a checar rápidamente todas. Ya. Oh shit. Ya. No tengo esta, ¿en serio? Dale por cerca. Está la bruja. Thank you.
Pues... Oh, shit. Antes de ir al jefe final, tengo que recuperar la vida. Uy, nice. Esta no la había agarrado. Ahí están las 40. Bueno. Ya vamos a agarrar la Master Sword. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá arriba. Sí, ¿verdad? No, es cierto. Acá abajo. Es el camino más corto. No, pues no hay camino corto. Se me fue la luz, no mames. Dale, pollo. Pues ya terminé de juntar las pinches caracolas. Ya voy por la espada maestra de Link. Aquí había una, maldición. No importa. Y ya vamos a... Inmediatamente voy al dungeon. ¿Quién es un dungeon? Ah, oh, ok. Ya me conecto el control. ¿Ya tienes un Pro Controller? No, es el genérico que compré hace mucho. No puedo ver mi cámara. Es el genérico que compré hace mucho. $400 mexicanos. Funciona bien. Ah, sí, guardar. Le dura un montón de horas. Aquí había una y no me di cuenta. No importa. Salió bueno. Sí, es que creo que el original está como en $1,200. Me doy cuenta que es un... Y este sirve además para la PC. ¿Qué marca es? No, no dice marca, pero tengo la publicación. Antes tenías uno bien feo. No, todavía lo tengo. Ese que es con ese juego. En el de PC. Este uso en la PC. Funciona también muy bien, por cierto. Es Bluetooth. ¿La publicación? Sí, aquí lo tengo a la mano. Perdón. ¿Dónde está Chrome? Bueno, es Brave, de hecho, el browser. ¿En un segundo? ¿Compras con reclamos? Ah, son mis reclamos. Yo hice... Aquí está la publicación del control. Control inalámbrico para la Switch. Ha subido de precio. Ahí está. Ya subió de precio. Está en 449. Creo que no es marca. Publicación pausada. Pero checa, el vendedor debe tener otra igual. Muy bien, vamos a obtener la Master Sword. Bueno, Kokiri Sword. Una piedra inútil. Le
Levanta tu espada en alto. Te concederé un nuevo poder. Utilidad está... Ah, es Koholit. Deberías grabarte tu nombre antes. Nah, no voy a grabar ni nada. La espada tiene las mismas propiedades de las espadas viejitas de Zelda. De entrada hace el doble de daño. Y si tengo los corazones llenos, dispara como un fantasma de la espada. Todo muere casi de un golpe, por eso debí ir por ella antes. Ok, nada más falta revisar un solo lugar, que es la biblioteca del pueblo. Porque en la biblioteca hay una pista para el jefe final. Y es obligatoria. Bueno, no es obligatoria, pero si no la tienes, vas a tomar un chingo de tiempo con el final boss. Ah, lo cambiaron. Ahora es como más bonito. Yo sí tengo un Pro Controller, pues funciona muy bien el que tengo. Responde bien. Los botones se sienten macizos. Las palancas también, aunque tuve que modearla. Pero en general está muy bien. Estoy tan a gusto con este control que si se me rompe me compro otro igual. Este libro, hay que checarlo. La pista que te hice es la del Final Dungeon. Necesito aprenderme esto. Izquierda, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba. A lo mejor apunto. Es derecha. Arriba. Derecha. Y por derecha quiero decir izquierda. Izquierda. Arriba, izquierda, arriba, luego, derecha, arriba, derecha y al final arriba otra vez. Arriba. Así que ha grabado aquí en mi... Ahí está. Es la pista para el final. Vamos a ir ya directamente a la parte final del juego. Vamos a tocar la melodía al huevo para despertar al pez. Aquí voy a hacer una comparativa de la música original del juego con al final del huevo. Particularmente a mí me gusta más la original. Supongo que por nostalgia. ¿100% nostalgia? Ah, déjame. ¿Este video dónde salió? Tengo el video que me voy a robar, el contenido que voy a robar de otra persona. Un segundo antes. Bien. Vamos a silenciar este. Voy a poner el de este güey. Y por supuesto el audio, porque se lo quité. Pongo el audio. Ah, mi tele se cae. ¿Quién sabe por qué? Recuerdo que sonaba mejor.
Es la canción original. Recuerdo que se escuchaba mejor. Ahí quedó. Ah, es que faltaba una nota. Ya, ok. Sí, faltaba nada más el último instrumento. Y el límite de rupias era 999. Por eso cuando llegué aquí a más de 1000, se me hizo raro. Ahí fue. Ok. Vamos a ver la remasterización. En este instante. Vamos a ver la versión nueva. No está tan mal. Ha llegado el momento, el pez del viento te espera. Entra en el huevo. Ok. Estamos full vida. El huevo del pez del viento. Wait, what? Ah, oh, modificado en el dungeon. Ah, no es cierto. Ahí está. Ok. La pista... Y creo que ya cometí un error. Era izquierda. Arriba. Izquierda. Arriba. Derecha. Arriba. Derecha. Y arriba. A ver si salió bien. Ok. Creo que sería esto. Somos los engendros de las pesadillas. Sumimos el pez del viento en un sueño interminable para apoderarnos de este mundo. Mientras permanezca dormido, la isla nunca desaparecerá. Habríamos sido los... ¡Ay, güey! Me salté una parte de la historia. No importa. Habríamos sido los amos de este mundo. Si no hubieras llegado tú a arruinar nuestros planes, jeje, jamás nos vencerás. Prepárate. ¿Cómo se llama? Originalmente, si no... Básicamente prueba y error. A menos que encuentres un ítem opcional. Bueno, no es opcional. Un ítem y sepa dónde buscar la pista. Pero se te puede escapar. Ya. A mí se me escapó eso. Ay, no me acuerdo cómo pasaba esta parte. No me acuerdo cómo pasaba esta parte.
polvos. No, no puede ser un ítem opcional. Tiene que ser un ítem que no se acabe. Le hice daño, ¿no, verdad? Oh, rayos, no recuerdo esta parte. Probaremos absolutamente todas las armas. Ya probé esta, pero no sé si le pegué. Nope. Uh-oh. No recuerdo. Oh, sí es. Link, please. Espérame, no es necesario. Ah, no se puede en este juego. Básicamente son todos los bosses del juego. Eso significa que si no traes los ítems necesarios, vas a morir. Es la sombra de Ganon, por cierto. ¿Cómo le ganaba este cabrón? Oh, ah, ya me acordé. No me acordé. Olvídalo. ¿Cómo le ganaba este güey? Era algo cuando lanzaba su arma. No. Ah, le puedo pegar mientras está así, ok. ¿Cuál es la mejor alternativa?
Nada más le puedo pegar corriendo. Oh, oh. Sigue. Ay, güey, no me acuerdo de este güey. Ay, me acordé. No, no es cierto. Ya no tengo más ítems curativos. Ah, no saltó. Bueno, ya muere, ¿no? Todo se desvanecerá sin remedio, nuestra isla, nuestro mundo. Nuestro mundo, nuestro mundo. Acabaste con todos los engendros de la pesadilla, Fenris. Adelante, sube por las escaleras. Ok. Aquí hay un muro de texto. Bueno, vamos a leer. Joven emisario, quiero decir, Fenris el héroe, acabaste con todos los engendros de la pesadilla. Demostraste tu sabiduría, valor y poder. Ah, yo soy parte del espíritu del pez del viento, por eso siempre fui el guardián de su mundo onírico. Así transcurría el tiempo hasta que la pesadilla invadió el sueño y empezó a sembrar el caos. Y entonces, un buen día, el emisario al despertar, tú, Fenris, apareciste para salvar la isla. Nunca dudé de ti. Sabía que poseías el valor suficiente para poner fin a la pesadilla. Gracias, Fenris. Ya cumplí con la misión que me había sido encomendada. Ahora es cuestión de tiempo que el pez del viento despierte. Adiós, joven amigo. Y se va a la Verge. Qué feo. Pero bueno, así lo hicieron. Soy el pez del viento. He dormido por un largo tiempo. En mis sueños vi un huevo. Estaba en medio de una isla, con gente, animales, un mundo completo. Pero como es bien sabido, todos los sueños llegan a su fin. Así que cuando despierte, la isla Koholy desaparecerá. Y en el mundo real quedará tan solo la memoria de esta isla. Tal vez algún día la recuerdes. El recuerdo es lo que hace que el mundo de ensueño sea real. Vamos, Fenris, despertemos juntos. Toca los 8 instrumentos, toca la canción del despertar. Ok.
Había una escena que no teníamos. Se me olvidó ir por ella. Ni modo. Y por cierto, Link acaba de asesinar a todo la isla. A eso se refiere con que despierte. Básicamente, Link es... Link para todos ellos es la muerte. Y así murieron todos en la isla. Ah, Link despertó. Había quedado un náufrago el güey en el mar. Estaba drogado. Y se da cuenta que no todo fue un sueño. ¿Qué diferencia agregaron en el juego si no morías? Esa escena ya estaba en el Game Boy. Bueno, no así, obviamente. Pero esta escena ya existía. ¿Qué diferencia hay con el final? Me gustó. Aunque ya me había gustado el original, así que era obvio que me iba a gustar este. Si era lo mismo, pero mejor. Gracias, gracias, gracias. Me contesto rápido un mensaje. Muy bonito juego. Obviamente lo recomendaría a todo el mundo que le guste el juego de Zelda, ya sea el original o el de Game Boy Color, que es el de X, que trae un dungeons extra que no jugamos, pero probablemente yo lo juegue fuera de línea para tenerlo completo el juego. Las pinches caracolas no sé si juntarlas yo fuera de línea, ya veré yo. A ver qué escena hay extra. Habían avisado que había una escena extra. Fueron 4 streams, creo, de Zelda. Y es por eso que el dungeon final... Yo sabía que no iba a tardar nada. Era el dungeon final... El problema del dungeon final... Era saber el camino a seguir. Obtén 60 pesos de descuento en Uber. Comidas. Ok. $60. Pues nada más lo del envío. Ahorita checo. Hay un álbum sinfónico de la música de este juego. Por ahí anda. Hey, nice. Esa es la música original.
Es todo. ¿Y mi escena final? ¿Es todo? ¿Cuál era? Ah, ok, esperen. No mancha, ¿a poco esa? Por eso, ¿es el extra que agregaron? Va, ok, ese fue el extra que agregaron por no morir. Una imagen de la waifu de Link en este juego. ¿Quieres guardar tu juego? Ah, caray, ¿se durmió mi control? ¡Naranja! Justamente deshabilité los emotes. Pero ya se acabó. Me guardo esto. Ahí está, todo de todo. Y ese fue Zelda Link's Awakening para la Nintendo Switch. Así comienza el juego, por cierto. Link está como que navegando y queda náufrago. Y empieza a tener el sueño del pez. O mejor dicho, como que se metió el sueño del pez. ¿Quién sabe qué hacía Link en el mar, por cierto? Nunca jugué Zelda 2. Y ahí despierta, ahí está soñando. Y ahí comienza todo el juego. Pues bueno, eso fue Zelda. Me despido, gente. Nos vemos tal vez el día de mañana. Lo que pasa es que salió Monster Hunter Iceborne, la expansión de Monster Hunter, y he estado muy pegado a ese juego. Ahorita voy a jugar la expansión de Iceborne, a ver qué tal está. Si no vuelvo en un mes, es porque me quedé pegado al juego. No es cierto. Mañana a ver qué hago. Pero hoy, es muy probable que ahorita juegue Monster Hunter, a ver qué tal está. Peace.